Señor, abre mis labios. Al rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. Con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor que se acerca, ven y adorémosle. Ven, Señor, ven que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Una ciudad fuerte, el Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abre las puertas, que con nosotros está Dios. Aleluya. Thank you.
empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Es escuchado de cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abriré las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Estaré en la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Sedientos todos, acudid por agua. Buscad al Señor mientras se encuentra. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Gloria y alabanza por los siglos. Creadoras
Mirad, el Señor vendrá con poder para iluminar los ojos de sus siervos. Aleluya. De la carta a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Que has de venir al mundo. En piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, en piedad de nosotros. Mira. Para que prepare mi camino, delante de ti. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Y la divina de la
puerta del Altísimo, porteras delante del Señor, a preparar sus caminos. Anuncia a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Roguemos, hermanos, al Señor Jesús, juez de vivos y muertos, y digámosle, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que viniste a salvar a los pecadores, líbranos de caer en la tentación. Ven, Señor Jesús. Tú que vendrás con gloria para juzgar a tu pueblo, muestra en nosotros tu poder salvador. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a cumplir con fortaleza de espíritu los preceptos de tu ley, para que podamos esperar tu venida sin temor. Ven, Señor Jesús. Tú que eres bendito por los siglos, concédenos, por tu misericordia, que llevando ya desde ahora una vida sobria y religiosa, esperemos con gozo tu gloriosa aparición. Ven, Señor Jesús. Porque Jesucristo mismo nos lo enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Dios misericordioso, que nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo no tropecemos en impedimentos terrenos, sino que, guiados por la sabiduría celestial, merezcamos participar de la gloria de aquel que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, Thank you.
Gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Estamos ya próximos a las fiestas de Santa María la próxima semana, o en esta semana, más bien al final. Este día celebramos también parte del dosavario, el sexto día del dosavario, de preparación especial para esta solemnidad. Les doy la bienvenida de manera muy especial al Grupo Televisa, que vienen en peregrinación, como todos los años, a postrarse ante Santa María de Guadalupe. Ponemos bajo su protección y amparo todos sus intereses, sus intenciones, todas sus familias, todo su trabajo, que ella les alcance abundantes bendiciones. Y ahora, en el camino de preparación a la Navidad, encenderemos el segundo cirio de la corona de Adviento, mientras pedimos al Señor que venga a nosotros y al mundo entero. Aguardando llenos de esperanza la venida del Salvador, nos preparamos intensamente velando en oración y renovando nuestra vida. Reconozcamos ahora, hermanos, que somos pecadores y arrepintámonos sinceramente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura. Dios mostrará tu grandeza. Lectura del libro del profeta Baruc.
Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron de pie, llévalos por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, porque Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes te darán la sombra para ordenar de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Esta es palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos, Señor. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto, cambian también nuestra suerte, Señor. Entre gritos de júbilo cosecharon aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy las gracias a Dios, mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia
que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconitide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, la palabra de los profetas,
quiere levantar al pueblo de su frustración, anunciándole que el Señor viene para cambiar su suerte. Esto mismo es para nosotros. Para esto, tanto el profeta Baruc como Juan el Bautista tratan de concientizar a sus oyentes de que hay que preparar el camino del Señor. En el pasaje del Evangelio, el evangelista Lucas nos presenta fundamentalmente la misión del Bautista, enmarcando su narración dentro de unas determinadas coordenadas temporales y geográficas, incluso con nombres concretos, con lo cual no solo pretende fijar una fecha, sino sobre todo quiere hacer saber que la salvación de Dios no es atemporal o abstracta, sino un hecho presente de un modo real en la historia humana. Citando al profeta Isaías, hace notar cómo el Bautista prepara y ayuda a preparar el camino del Señor. De tal manera, como nos dice al final de este trozo del Evangelio, que todos puedan ver la salvación de Dios. La salvación de Dios anunciada desde el Antiguo Testamento, como decía, no es un mensaje abstracto. Se trata de un mensaje de vida que se encarna en situaciones concretas vitales. Dios es un Dios vivo, quiere la vida de todos, especialmente la del pecador, y que éste se convierta y viva. Esto conlleva la revelación de la misericordia de Dios como poder divino que conserva, protege, fomenta, recrea y fundamenta la vida de los hombres. La misericordia divina quiere la vida. Por eso podemos decir que la misericordia es la opción de Dios por la vida. La Escritura nos habla de Dios, que se muestra especialmente solícito y preocupado por los débiles y los más pobres. Así encontramos, como dice, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono glorioso. Así también canta María en el Magnificat, engrandeció a los humildes y colmó de bienes a los hambrientos. En el contexto del año de la misericordia que estamos por comenzar esta misma semana, meditamos cómo también nosotros hemos de estar a favor de la vida, de toda forma de vida humana. Nuestra opción debe ser defender la vida desde el comienzo de la concepción hasta la muerte natural. No hay nadie más pequeño y más pobre que un indefenso niño en el vientre de su madre. Dios quiere la vida para estos niños. Nadie tiene derecho de quitársela. Esta opción por la vida tiene que manifestarse también por parte nuestra en acciones de misericordia en favor de los que más necesitan y de los que menos tienen. Ese es el mensaje que nos da precisamente para este año de la misericordia, año santo de la misericordia, el Papa Francisco. Santa María de Guadalupe manifestó su deseo de la edificación de una casita sagrada para desde allí remediar con misericordia toda dificultad, para escuchar nuestro llanto, nuestras tristezas, para remediar nuestras enfermedades, nuestras penas, nuestros dolores. Ella nos conduce al que es la vida, su Hijo Jesucristo. Ella es la madre de aquel por quien se vive. Ella irradia la misericordia de su Hijo para toda la humanidad. Nos dice que quiere manifestarlo a Él, ofrecerlo a Él
que es su amor persona, aquel que es, dice María de Guadalupe, mi mirada compasiva, aquel que es mi auxilio y mi salvación. Hermanos, María de Guadalupe nos invita a que preparemos el camino del Señor. Este Señor que trae la salvación para todas las gentes y para todos los pueblos. Viviendo la misericordia, preparamos el camino del Señor. Amén. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre misericordioso, después de escuchar tu palabra y ubicarla en nuestras vidas, te presentamos ahora nuestras peticiones y necesidades. Decimos todos, escúchanos, Padre. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le permita renovarse por la celebración de este Santo Adviento, testimoniando el alegre anuncio de la venida del Redentor. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por el Papa Francisco para que su ministerio petrino una las voluntades de los miembros de la Iglesia y nos confirme en la fe, en la esperanza y la alegría. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por la paz en el mundo, para que el Señor permita que cada uno de sus hijos contemplen la grandeza de la buena nueva del Evangelio y vivan en esperanza, amor y caridad. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por nuestros hermanos enfermos, particularmente nuestros compañeros Alberto del Bosque y Rogelio Guerra, por aquellos que sufren o están solos, para que no pierdan la esperanza y la fe en el poder salvífico de Dios, que puedan sanar y fortalecer sus cuerpos y almas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Oremos por nuestros hermanos peregrinos de Grupo Televisa, para que el Señor nos permita hacer vida el anuncio del Evangelio y lograr a través del trabajo un país más justo, tranquilo y en paz. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos.
Oremos por nuestros hermanos que han fallecido con la esperanza de la resurrección, especialmente por Germán Robles y Elba Rojas Pérez, para que el Señor los acoja en su reino y los revista de su gloria. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre bueno, oye nuestras plegarias y súplicas. Ayúdanos a prepararnos con alegría para celebrar la Navidad ya próxima de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas. Y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también
de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nuestro Padre Dios nos ama. Nos pide que preparemos el camino de su Hijo Jesucristo. Dirijámonos a Él, pidiéndole que nos dé su gracia para poder disponernos a esta venida de Jesucristo que nos enseña esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yeah.
saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por la participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, quiero recordar e invitar que el próximo sábado, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, tendremos la gran celebración aquí a mediodía, presidida por el señor Cardenal y su Consejo Episcopal. Hacemos una invitación, creo que ni es necesario, porque todo el mundo se da cita aquí para festejar a Santa María de Guadalupe. Tendremos la celebración a las 12 y desde luego en la noche del día 11, el viernes, también nuestra celebración habitual en honor de la Santísima Virgen. El próximo 8 de esta semana, el día de la Inmaculada Concepción, el Santo Padre Francisco abrirá en Roma la Puerta Santa del Año de la Misericordia. Nos invita a todos a vivir esta fuerza, este valor, esta virtud importante de la misericordia. Ese mismo día 12, el señor Cardenal abrirá aquí en la Basílica la Puerta Santa de la Misericordia que ya estamos preparando. Entonces, los invitamos a todos para poder ganar las indulgencias propias del jubileo de durante todo este próximo año de la misericordia. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Perdón, me olvidaba también decir, el próximo domingo, día 13, se hará aquí en toda la Arquidiócesis de México una colecta especial. Sabemos que viene el Santo Padre, esto genera muchos gastos, se va a hacer una colecta aquí en Basílica, en toda la Arquidiócesis, en favor de esta, para ayudar a solventar los gastos de la venida del Papa. Como anuncio, como aviso, lo digo. Que pasen todos un buen domingo y que el Señor los bendiga.